¿Qué tal, chicos de Game Over? Pues estamos en la presentación de Killzone 3 y en este momento tengo un buen amigo, mi buen amigo Renzo, que nos va a poder explicar un poco más sobre este juego que hoy sale a la venta. Renzo, hoy es un día especial para PlayStation. Sí. Hoy sale a la venta Killzone 3. Dinos, ¿qué nos puedes platicar sobre este nuevo juego? Hoy, 22 de febrero, un poquito más de 2 años después de que salió Killzone 2, está a la venta Killzone 3 en México, lanzamiento mundial. Como ya viste, está la Helga's Edition con el casco y un buen de cosas que ya estarás platicando a los usuarios de Game Over. Ahí quiero remarcar varias cosas de Killzone 3. La primera es la tecnología que se usa. Siempre, Guerrilla Games siempre está buscando nuevas tecnologías para brindar la mejor experiencia. El juego es compatible con Move, con el Sharpshooter, ya lo pudiste jugar, con 3D, que está increíble el 3D. Y son experiencias nuevas. Por ejemplo, el Move está padrísimo para la gente que no está tan acostumbrada a los FPS, que le tienen miedo, que no le entienden a los controles. Puede jugar con Move y está increíble. Y también es el primer juego de Sony Computer que está totalmente localizado español-latino. Esto es súper importante porque es una muestra de cómo nuestra región va creciendo. Crece México, crece todo lo que está abajo de nosotros, Argentina, Chile, ya sabes. Y es una de estas iniciativas que vas a seguir viendo, ¿no? No va a ser el primero Killzone 3. El trabajo que se hizo estuvo muy, muy bien, es muy profesional. El multiplayer fue mejorado, el control. Más bien se enfocaron en darle a los fans lo que querían. Querían un juego más grande, querían conocer más de los Helgas. En la historia aquí es increíble, hay mucha historia. Pues conoces mucho más de la cultura de Helgas que en Killzone 2. Comprendes por qué son así, por qué tienen ese coraje contra los humanos. Porque ellos eran humanos antes, ¿no? Y los desterraron del planeta Tierra a fin de cuentas. Y eso, ¿no? Es un juego de acción con una historia increíble, con un gameplay padrísimo, las mejores gráficas que hay en el PlayStation 3 ahorita. Y pues eso es todo. Jueguenlo y diviértanse. Ya hablaste ahorita que, bueno, va a venir en unas ediciones especiales. Uh-huh. ¿A partir de qué precios va a estar ya a la venta? Hoy sale a la venta y ya está disponible en todas las tiendas retailers. Ya está. ¿Cuál va a ser su precio y qué vas a poder tú obtener con estos bundles? Mira, hay una edición, la normal, que trae un tema exclusivo que ya lo pudieron ver para Latinoamérica. Es un tema dinámico. Este tema no está disponible en PlayStation Store, no está disponible en ningún lado, solo en el disco. Okay. Todas las copias traen ese. Hay una versión que se llama Fan Edition, que trae, es hasta 1099, creo, la normal. Okay. La Fan Edition trae el juego y un libro de arte que ya pudieron ver. Está muy más, son 100 páginas. Y está la Helga's Edition, que esta cuesta 1999, que trae el casco del Helga's. Okay. Ahorita, ahí hay una fuera, ahorita la graban. Okay. Y viene con el juego y el libro de arte, en una caja bastante choncha. Okay. Y esas son las tres versiones. De verdad que el casco está padrísimo como para la oficina. O para la cocina. Y esas son las tres versiones que ya están disponibles hoy. Además, el Sharpshooter ya está disponible hoy. Por si tienes tu Move, lo conectas tu Navigation Controller y a darle. Perfecto. Hubo algo que mencionaste precisamente ahorita en la presentación. Y esto es el ya no tener que estar usando las diademas para hacerlo un poco más dinámico y, bueno, poder convivir con toda la gente en online. ¿Qué hay de esto? Mira, tiene cooperativo Killzone 3, pero es pantalla dividida. Yo me pregunté a la gente de Irlanda por qué pantalla dividida y ellos simplemente me dieron una respuesta que tiene mucha razón. Nos gusta jugar con nuestros amigos sentados. O sea, ese sentimiento retro de voy a jugar con alguien, un juego, me lo voy a aventar todo con un amigo sentado a mi lado. Y eso está padrísimo, ¿no? Puedes jugar toda la historia en modo cooperativo con Sebi Rico y está chido. Te invitamos a que los jueguen por ahí, anda el cooperativo también. Perfecto. Hoy por la tarde, Renzo, pues va a ser el Community Day de este gran juego de Killzone 3. Va a venir mucha comunidad, va a venir mucha gente que va a estar disfrutando ya directamente hoy Killzone 3. Seguramente muchos saliendo de aquí se van a ir a comprar su Killzone. Entonces, ¿qué le puedes decir a toda esa gente? ¿Qué le puedes decir a toda la comunidad que te está viendo? ¿Dónde pueden seguirlos también a ustedes? ¿Dónde te pueden seguir a ti? Todo. Mira, hoy, como dijiste, tenemos un evento de la comunidad en la tarde-noche. Es la primera vez que lo hacemos. Y era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Los fans son, pues, todo para nosotros. Y van a venir a un lanzamiento. Ustedes que son prensa vienen a ese lanzamiento y ya están acostumbrados a que los traten bien y todo fancy. Pero ellos no están acostumbrados a eso, ¿no? Y queremos darles experiencia que ustedes viven a los fanáticos de Killzone. Pero queremos hacer muchos. Tenemos muchos lanzamientos este año y queremos hacer lo más posible con ellos. Tenemos un Facebook regional que es PlayStation Latinoamérica, ahí lo buscan. Okay. Y tenemos un Twitter que es de México, que es PlayStation Mex, y ahí van contadas de regalos. Regalamos muchos códigos de juegos, add-ons. Por ejemplo, te voy a estar regalando los DLC de Killzone esta semana. Okay. gratis. Ni las patadas. Uh-huh. Y ahí está padrísimo. Okay. Y va a haber un buen de cosas, ¿no? De sorpresas y mucho más eventos como este.
Perfecto, perfecto, Renzo. Pues no sé si quieras terminar diciendo algún mensaje, digo, todo para toda la comunidad, para todos tus seguidores, fans, las fans que tienes, claro, también, porque tienes también bastante fans por ahí. Fans. Pues un saludo a toda la gente de Game Over, échenle ganas y esperemos verlos. Si vienen en algún momento de comunidad, pasen a saludar, aquí estamos para servirles. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, pues ya lo saben, hoy sale a la venta Killzone 3. Estamos en el evento de lanzamiento, ya lo pudimos jugar, lo estuvimos viendo en 3D y está increíble. Así es que bueno, corran a comprarlo.